un evento para aquí Dark Cross en la caja, trayéndoles un opening box. Esta vez le vamos a traer un opening box de la caja World Superstar, esta caja donde vienen muchas cartas exportadas de OSG y además de las cartas de Mundial, que son el Dragón Blanco, el Exit Dragón Blanco Especial y el Mago Oscuro Exit Especial. Esta caja es proporcionada por la tienda NetDecker Store. Pueden visitar la tienda online y vamos a empezar con lo que es el opening. Ojalá. Lo que más espero que salgan, porque la caja no es mía, son los Nebraes, porque necesito comprar dos Nebraes más, entonces ojalá salgan dos. Así que vamos a ver, son 24 sobres si no me equivoco, 5 cartas por pack, una rara por cada uno. Así que acá están los sobres, vamos a sacarlos todos y esperemos que también obviamente salgan las sillas, salgan las lanzas, el Blazeman, que no lo encuentro muy bueno, este cochino culiado que es demasiado bueno. Y vamos a empezar con el primer sobre. Así que, abrir. Creo que la secret sale arriba, sí. Ya había algo bueno. Ya está grabándole porque. Un Valium Box echado, un Challenge Assault Halber, un Gamancer, un Star Serap, la escala. Y tenemos un Star Serap Lancer. Hola. Una carta. Ahí está Lego, está al lado mío. Tengo que comer sushi y andaba volviendo. Nos salió un Scepter, uno de los Star Serap. Caro, muy buena esta carta, muy buena con el Engine Star Trap. Para salir con anillas. Partimos bien porque vamos a aportar con la super. Pura plasta molida. Malo. Eso es bueno. Y ahora salió un Nebradis. ¿Puedo abrir un disco? ¿Puedo abrir un sobre? Por supuesto que puedo abrir un sobre. Vamos a aportar un sobre al compañero. Lo voy a seguir abriendo. Ahora la caja va bien. Partimos con esta carta. Esas son las dos secretas hasta ahora. ¿Otra Nebradis ahora en este juego? Sí. Sale Shadow. Esta cosa no sé qué. Un Galaxy Eye Cloud, un Gaga de Samurai, una carta muy buena, y tenemos otra Secret que no sé qué hace. ¿Tengo eso? ¿Es bueno? No, no es bueno. Tengo un Secret, veo una nave. Un Mecha bueno. Phantom. ¿Cómo hacer mal esta guay si una nave espacial? Un Mecha Phantom Beast. Eso. Un Galaxy Eyes. Eso. Y la Counter de los Platinum Boxer. Esta carta es bastante. Ah, sacaron Counter, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo porque sacaron una Counter. Bastante buena, se activó cuando sacó una carta de hechizo trampo efecto en batalla, que es. Y mientras está en un Platinum Boxer en juego. Pues lo siento, esta carta es un buscador de rituales, pero cuando cae péndulo. Oh, ese. ¿Cómo? Este fusión es demasiado buena, una chaya. La carta troll, sirve con los round rulers, no en realidad. Y tenemos la de colección, el Blue Ace legendario. Sale bastante cara la carta, aunque no sirva, no se puede jugar. ¿Esto lo abren después o le está abriendo después? Está abriendo esto primero. Está sí, tenemos una carta Locostrick demasiado, demasiado buena. Tenemos otro pajerito buscador de rituales, otra fusión. Tenemos un Dododo Drop. Y la carta secret es la counter de los Galaxy Eyes. La carta demasiado buena, vamos con las siguientes sobres. Vale, hay algo bueno, hay algo muy bueno al fondo. Abrimos un Heraldic Beast, un campo de los Heraldic Beast. Otro Heroic Challenge, este es demasiado bueno. Otra carta troll y tenemos el número 86. Demasiado, demasiado fuerte. Mira, mira, yo saqué una carta para que todos los gordos cebosos se masturben. Una loli. Salió una loli. La loli secret. Esa carta, la Ghost Trick. Otra loli secret. La nueva Ghost Trick es muy buena. Salió bastante considerable ese pack, demasiado bueno. Oye, esta loli se va a jugar porque el Gagagayo es muy muerto que se juega en Japón, ¿o no? No. ¿No? No, no se va a jugar. Ok. Vamos con lo siguiente, tenemos esta carta que sirve con los mazos que miran, más que nada no me acuerdo muy bien casi el efecto. Dododro Boxer. Otro boxer. Gaga Samurai. Y lo que es, este monstruo no me importa. No me importa más que nada las secret. Después vamos a ordenar las cartas super también, que son considerables del pack y que son bastante, bastante. Me gusta mucho lo que es Gaga Samurai. Y ojalá salga lo que es el Future Hope, el Exit de rango 0. Que también es bastante, bastante bueno el efecto. Vamos con esto, vamos con Gaga Mancer. Una Ghost Trick más, un Exit más de la Ghost Trick. Un Kite, no sé qué es eso. Un Star Serap, malo. Y un Marshalling Field, no sé qué hace esa carta. ¿Salió una lanza? No, no, lo tengo como guardia. Tiene que salir silla, si no. Silla, ¿cierto? La. El Sovereign, si no creo. Sí, así se llama la carta. Tenemos un Guardian of Bow, un Heraldic Beast Exit, un número 85, una nave espacial y tenemos lo que es un Galaxy Soldier. Esta carta también es bastante. ¿Cómo? Sería una guay que no conozco. Esa carta está diciendo yo. Number FU. Este monstruo es bastante bueno, se hace con dos rangos, dos monstruos del mismo rango, que no sean números. Oye, pero es un FU cuando dice F. Ah, F0. F0. Ah, F0. FU. F0. Eso, saqué ese mono que tiene allá. Y ese monstruo también es bastante bueno.
El arte es demasiado, demasiado hermoso. Vamos con más packs son, llevamos 12 si no me equivoco. Sí, 6 y 12. Vamos con el siguiente pack. Y ojalá salga la silla, ahí tenemos la Secret, otro número 86. ¿Ha salido la silla? No, no ha salido la silla. Mecha, Photo Strike, Gogo, Goliath y número 18. Muy bien. Luego otra loli para que lo... ¿Otra loli? Se masturbe. Una nave, eso. ¿Y eso? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Un... ¿Curio? No, es como un... ¿Curio? No sé cómo se dice en español. Oye, kite. No te veías tiempo de cruz. Me gusta estar en el cruz. Otra completa. Otro caballero. Una trampa que no sé qué hace. Y un cazador de números. FU, FU, de nuevo. F0. Otro más. Este que wey. Sí, descartas que no cacho. Ese es bastante bueno, ese también. Y el avispadea también es bastante bueno. Te saca chaya, weón. Te sacando chaya. Viene Noden, no se confirmó. Manga de chayero. Uy, ella. El chayero. Galaxy Soldier. Oye, ahora son paralelas, weón. Son Secret, pero otro Secret. Pues, Sky Fight, Sky. Bueno, son paralelas, weón. Your Counter, este pack bastante Battery Boxer. Saqué ese mono paralel. Galaxy Soldier. Esa flor. Esa flor. Flor de moronga. Esa. El Gaga Samurai. Y otro chero. Han salido bastante. Me falta que salgan más a South Hall. Yo sé que saco la silla. Yo sé que saco la silla. ¿Siempre se cae lo bueno? No. Ah, no, yo saqué el trichura y el verano en el pasado. Ah, otra chaya. ¿La silla qué? No, no sé qué es. Es Secret. Sí, es Secret. Gododra, Compty Dumpy, un Dijin Exit y otro Nebradix. Van dos. Aquí, ya, aquí. Van dos Nebra, van dos Nebra. Vamos al siguiente. La carta de Chido, Quick Play, Péndulo Impenetrable, una carta bastante usada en el side con Clifford, porque esta carta se inmuna a los péndulos, básicamente. Tenemos Machaya, otro de los que quería que saliera más. Oh, bueno, yo quiero uno de esos. Pues con el siguiente. Ojalá salgan la silla, falta la silla. No, sacamos Hi-Fi de Dios. Un apretón de mano en el cielo. Pero dice Hi-Fi de Dios, pues bueno, ahora descaiga. Sky in the Sky. Eso bueno es para acá. No me gusta bien, Rey. Ese es bastante buena. Number 55, como Goliath. Funciona en mazo roca. Y Boxer. Muy bien, tenemos un quite, un Goliath, Paulson, un péndulo. ¿Oh, un péndulo? Un péndulo zombie y Marshall Field. Creo que es el último. ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! Esa no, es la silla. No lo saqué, pero saqué otro set. Y eso. No quedan más sobres, no, no quedan más sobres. Bueno, vamos a ordenar un poco las cartas para ver el catastro de las. Ya. Volvemos, de lo que tío, salió tío, y volvemos. ¡Yuka Tsibi! Ya. Bien, chicos, volvimos, vamos con el catastro de las cartas útiles en realidad del pack. Vamos a partir con los dos Galaxy Soldier, una carta demasiado buena. En Cyber Dragon se usa bastante bien en combinación con Deathbok. El mazo se ve estúpidamente brutal, haciendo TK muy fácilmente. Vamos con lo que son dos Nebradix. Yo estoy muy feliz porque lo voy a comprar yo. Nebradix. Demasiado buena. Star Scepter, Star Seraph Scepter. Faltaron las sillas para completar el pack. Pero que salieron dos no es malo, es considerable. Salieron dos. FU. F0, Utopía Futuro, este monstruo es demasiado, demasiado bueno cuando ataca, controlo el monstruo con el que batalló, no te pasa daño y no puede ser destruido por batalla y cuando es destruido por efecto le saco el material y se salva, así que es demasiado, demasiado brutal. El monstruo que todos los mazos guerreros quieren intentar tirar, número 86, Eric Champion Roganov, este monstruo es demasiado, demasiado bueno, con 5 materiales básicamente te gana en 2 turnos. La de colección, el dragón legendario blanco y Péndulo Impenetrable, que es una carta que se usa mucho en 6 con lo que es Clifford. Muy bien, vamos con las cartas súper interesantes, vamos con lo que son los Battling Boxer, lo que son los Samurai, lo que son los Exit de los Heraldo, lo que son los... esto del el Exit de los Chronomaly, la Exit de los Ghostrick, que te le abre la apertura que el Ghostrick sea un poco mucho más molesto en realidad, el Shadow de los Battling Boxer, el Mil Hojas de los Heroic con el Assault Harbor, salieron dos de estos y tres, puedes jugar uno de estos y todos los demás y un motor básicamente el mazo. Tenemos 4 Abismo Amea, este monstruo a 3 obligatorio en el mazo heráldico. Ghostrick Break, una carta demasiado buena, si te matan un Ghostrick, si no me equivoco invoca 2 de tu cementerio boca abajo, una carta demasiado buena. Y Joe Counter, una carta muy pero muy muy brutal en lo que es el mazo Battling Boxer. Vamos a terminar el video dejando al
dragón blanco legendario, lo que es el scepter y lo que son el Nevarith para terminar el video. Antes de terminar, tengo que corroborar una información que me llegó hoy día, que en las Megatin 2015, si no me equivoco, viene hay Pendulum Dragon, Dark Rebellion Dragon, el Exit Dragon en dos cajas distintas. ¿Exit Dark Rebellion Exit? Sí. ¿El de Yuto? Sí. Dark Rebellion. Exacto. Exit Dragon. En la caja del Dark Rebellion, si no me equivoco, viene Castle. Y el Exit de los Noden, el Exit de los Elder God, una caja bastante buena. Y en la caja del Pendulum Dragon viene lo que es Noden, la fusión. La que revive. La que revive. Sí, y el Majestic Fiend. Ah, buena. Así que van a estar muy muy brutales las cajas, ojalá los sobres sean bastante buenos. ¿Y una pregunta? Sí, ¿qué tanto afecta el meta de este nuevo pack? Chao el Slav. ¿Ya? Bastante bueno, el Satela no tanto. Uy, este mono estaba viola. Ese mono en Satela también. Estaba viola, no estaba alegre. Es bastante, bastante bueno, ya tirarlo con cuatro materiales, brutal, porque no te deja hacer especial ni yo normal. Oye, no, una duda, yo estaba leyendo que este monito con el otro, ¿cómo se llama? ¿Este? No era muy bonito, así como... No son bastante buenos, pero es que tenéis para... Y si tenéis, por ejemplo, este y una silla, puedes invocar este, una silla y otra silla. Sí, eso sí, y ahí robáis dos. Y ahí así robáis dos y así tres. Claro, pero tiene que ser específico, porque como son fairy, es difícil de buscar los fairy, ¿cachai? Eso es lo que hace malo algo. Así tenemos, obviamente, plasta molida de Secret y plasta molida de... Y la chaya de este pack es bueno, útil, jugable, para jugar con los amigos, sellado, ¿no? No, no, lo cacho, no, vale. Eso podría decir la caja. No es tan. Es buen material con las Secret. Por ejemplo, como vieron, las Secret son brutales. Agreguen la silla del Blazeman, son bastante brutal. Hay super bastante buenas, bastante genéricas. Como lo que es el Gaga Samurai, una carta muy buena. Y sobre todo lo que es el Secret, a mi parecer, uno bastante bueno, que es el FU, como le dice el compañero Galdau. Bastante bueno, mazos Engine de Exit. O sea, por ejemplo, Burning Eyes puedes tirarlo. Gadget, en Gadget puedes tirarlo también. En Yarja también puedes. Rango 4. No, rango 3 también, rango, tienen que ser del mismo rango que no sean números. Entonces, dos Dante. No sé nada, no sé nada, este juego me encanta. Entonces, eso, bueno, recuerden, conten, suscríbanse, denle like al video, se vienen nuevas secciones, nuevas cosas. Adiós. Chao. Bounce only.